Son varias las leyes que ha aprobado el Congreso para reconocer el esfuerzo de las mujeres y hacer valer sus derechos. Pero, infortunadamente, hoy es letra muerta. El Congreso ha cumplido con su labor de legislar a favor de las mujeres, así lo aseguraron diferentes senadores. La mecánica que ha aplicado el Congreso, las leyes que se han aprobado y el mensaje que se ha mandado a los hogares colombianos, hoy hace mella en el comportamiento de esos hombres violentos. Nosotros hemos legislado aquí en contra del maltrato, del abuso, de la discriminación contra la mujer. Hemos avanzado, hay que reconocerlo. Otros consideran que aunque las leyes ya están en vigencia, en Colombia sigue existiendo una brecha que dificulta el cumplimiento de estas. No tenga la fiscalía, la justicia, los instrumentos necesarios, humanos y técnicos para investigar estos casos y llevarlos ante la justicia, castigando a los responsables de estos actos. Bueno, en Colombia lamentablemente tenemos muchas leyes, desafortunadamente la mayoría de ellas no se cumplen, entre ellas las de las mujeres, como la del feminicidio. Hay muchas leyes que no se divulgan, que inclusive hay mujeres que no, digamos, desconocen sus derechos. El senador Alexander López aseguró que el Congreso debe legislar más a favor de las mujeres. Yo creo que al Congreso le falta demasiado, pero también al Estado colombiano, en las garantías y los derechos hacia las mujeres en el país. Desde el Congreso se espera que las leyes que ya han sido sancionadas se cumplan a cabalidad.